Fue encontrada la turista alemana de 27 años que se perdió en el volcán Rumiñahui. La extranjera habría sufrido una caída a una pendiente unos 150 metros, muriendo instantáneamente. Su cuerpo fue rescatado por organismos de socorro que la estaban buscando en el sector sur de la montaña. El capitán del Cuerpo de Bomberos de Mejía nos hace un resumen del trabajo que realizaron los hombres de la Casaca Roja en la montaña. Bueno, sí, se nos informó de que el día viernes había subido una turista alemana a hacer la ruta de la parte sur del Rumiñahui. Entonces, el viernes en horas de la noche, como no regresa, los empleados de la hostería Tambo Paxi salen a buscarle y sin resultados positivos. Y el día sábado nos informan a nosotros, se organiza el equipo de búsqueda y rescate para subir a buscarle a la turista alemana. Bueno, de esto pues, ¿cuáles fueron los resultados en los primeros días de búsqueda? Bueno, se buscó todo el sábado, parte de la noche, madrugada, y el personal tuvo que acampar ahí en el sector para proseguir la búsqueda el día domingo, sin resultados positivos. El día domingo, igual en horas de la tarde, se organizó otro equipo conjuntamente con bomberos de la Tacunga y guías también que colaboraron en la búsqueda sin poderla encontrar. El día lunes también personal subió a la parte igual sur y no se pudo encontrar a la turista. ¿Qué cantidad de personal trabajó en estos días para tratar de rescatar a la persona extraviada? Bueno, participaron en total de personal de bomberos seis rescatistas. El primer día, el segundo día igual 4 y el lunes 6 igual rescatistas y el martes igual se hubieron 4 personas a la búsqueda de la señorita alemana. Bueno, esto pues lamentablemente se encontró ya a la persona pero sin vida. Sí, el día de ayer se la pudo encontrar a las 3 de la tarde en otro sector donde había caído aproximadamente unos 120 metros, sí, y que se produce una muerte instantánea de esta señorita. Se procede a sacar el cadáver y el cadáver es trasladado hasta la ciudad de Quito, donde la embajada pedía para hacer todos los trámites legales. Bueno, hay que pues decir a la ciudadanía que subir a la montaña pues hay que tener cuidado y hay que tener el respeto también. Sí, bueno, como les decía, nosotros el día sábado que estuvimos trabajando de noche y madrugada, sí, es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces hay que tener todas las medidas de precaución cuando uno sube a la montaña y subir siempre con alguien que conozca la montaña para no y si alguna cosa pasa, siempre tratar de quedarse en algún lugar para poder salir en la mañana. Y si no lo puedes, pues tratar de pedir ayuda para que los organismos de rescate le puedan subir en su ayuda. Esto es lo que nosotros recomendamos a toda la ciudadanía, que hay que tener igual mucho respeto a la montaña. Uno no puede subir a la montaña solo, usted sabe todos los riesgos que tiene, por más que la ruta sea fácil, ¿no? Digamos así, a veces uno se confía y lo que pasó con la turista, ella conocía la ruta, es por eso que subió sola, ¿sí? y lamentablemente se produjo este lamentable accidente con ella. Claro, según conversábamos, pues no es la primera vez que llegó esta turista acá, ¿no? No, ella ya había llegado acá, ya conocía la ruta, incluso era otra ruta que ella quería hacer porque según lo que comentaban ya había hecho la parte norte del Rumiñahui y ahora quería hacer la parte sur, una ruta aparentemente fácil, pero lo que ella intentó hacer es escalar sin las seguridades, entonces es cuando lamentablemente se suscita este lamentable accidente, tomando en cuenta que en la parte superior del Rumiñahui hay mucho viento que corre, entonces hay muchas causas que se pueden haber dado para que ella sufra este accidente.